presentarse para que lo conozca la gente. Bueno, de todo, mi nombre es Fernando Fluberto Martí. Soy ingeniero industrial, tengo 65 años de edad, casado, 4 hijos, 7 nietos y 4 más en camino. Desde el año 1985 que estamos con la temática arqueológica, antropológica e histórica, principalmente centrada en la Patagonia argentina, referida a la búsqueda del Santo Grial. Las expediciones de campo, o las investigaciones de campo, o las expediciones, los viajes, recién comenzaron a la Patagonia en 1997, fue cuando hicimos las primeras. Desde entonces hemos hecho más de 30 expediciones a las áreas comprendidas especialmente entre los paralelos 41 y 43, es decir, las áreas comprendidas entre el río Negro y el río Chubut, porque hemos visto que ahí están los detalles, las imágenes, las litografías, las pinturas rupestres, las cavernas, todos los fenómenos que pueden estar ligados de una u otra manera a nuestra búsqueda, están en esa área, no están ni más al norte ni más al sur. Quiero hacer mención del profesor Guillermo Alfredo Terrera, que fue quien en 1985 nos diera el puntapié inicial para estas investigaciones y que fuera el primero que nos mencionara de que el Santo Grial había venido a la Patagonia, si bien él nunca tuvo ocasión de ir ahí, pero nos dio el empujón inicial para que hiciéramos los primeros viajes, las primeras averiguaciones, etc. Ahora, tengo entendido que a ustedes les interesa más la temática, digamos, del fenómeno OVNI. Claro, exacto. No tanto del Santo Grial. En ese sentido, no puedo dejar de mencionar que en un lugar que nosotros hemos visitado a menudo, que le llamamos el Fuerte Templario, su nombre antiguo era El Fuerte, y que figura en relatos desde el año 700 después de Cristo. Y figura, y después le voy a mostrar la imagen y hasta se va a poder llevar, digamos, una foto, figura el primer atlas de la Confederación Argentina que hiciera Víctor Antonio Martín de Musí, que lo publicó en el año 1865 en París, pero fuera encargado por el gobierno de Justo José de Urquiza. Después, por motivos X que no le pagaron, digamos, se volvió a Francia y lo publicó allá. Y en este atlas, en tres de las planchas, o planche en francés, que componen esta obra, figura un punto a 41 grados 2 minutos de latitud sur sobre el Golfo San Matías, que antiguamente se llamaba Bahía Sin Fondo, Bahía Sin Fondo, con el símbolo de fuerte, que es como un cuadrado achatado de los cuatro lados, y con la leyenda en francés Ancien Fort Abandonné, antiguo fuerte abandonado, o como nos aclara una persona de nuestro grupo que sabe muy bien francés, quiere decir más bien ex fuerte abandonado. Es curioso el término ex y el término abandonado, o sea, no dice ruinas de un antiguo fuerte, dice ex fuerte abandonado. Cuando fuimos a este lugar nos encontramos efectivamente con una meseta de 150 metros de altura promedio y de unos más o menos 2 kilómetros por 1 kilómetro de área o de superficie, aunque la forma no es cuadrangular, sino que parecen las dos alas de un águila, la forma que tiene, un águila que estuviera volando hacia el noreste, que en su frente tiene como una escollera que, de acuerdo a nuestras deducciones, sí es de carácter artificial, porque es perfectamente recta y está toda hecha con una especie como de piedras fabricadas del mismo tamaño, y que está orientada en la forma que debería estarlo para conformar un puerto,
Les hago notar que si bien esta zona ahora está en la costa, en seco, hace ya 500 años, y esto lo puede certificar hidrografía naval, era una isla costera. La costa patagónica atlántica se está levantando, se levanta los tirones. En unos 500 años estaba unos 20 metros más abajo. O sea, esto era una isla costera. Por eso es que en muchos mapas antiguos, o sea, mapas mucho más antiguos de los siglos XVI, XV, figura como isla costera y dice isla habitada por hombres blancos. Eso es lo más curioso. Ahora, en este fuerte, o en esta meseta, como queramos llamarle, en una de las primeras expediciones que hicimos, habrá sido ya por el año 1999, estando en su superficie, caminando, recuerdo que mi mujer, que siempre ve estas cosas, hay que aprovechar mucho a las mujeres por la intuición y la visión que tienen, porque siempre ven lo que nosotros los hombres no vemos, de repente me dice, vení acá, fíjate esto, ¿qué es esto? Esta área quemada. Y me acerco y veo en la superficie del fuerte, que son todos espinas, yuyos, no hay árboles, no hay ningún árbol, hay arbustos, molles y piquillines únicamente, que son relativamente bajos, de 1,50 m hasta 2 metros o más bajos, un área, un círculo de 30 metros de diámetro, lo medí con pasos, totalmente quemado. Ahora es curioso, estaba quemado como si lo hubieran aplicado una plancha, porque las ramas de los árboles estaban como aplastados, las ramas de los arbustos, y quemados de afuera hacia adentro, algunos un poco más gorditos, unos partidos todavía estaban verdes adentro. Seguimos caminando y mi mujer descubre dos más así, dos círculos, siempre aproximadamente 30 metros de diámetro. Ahora, notable, en viajes posteriores, supongamos 6 meses más, ya la quemazón empieza a desaparecer. Claro, empieza a crecer la nueva vegetación. Ahora, la nueva vegetación que crece no es igual a la del resto del fuerte. Son pastos mucho más suaves, porque el fuerte arriba es tremendamente áspero, lleno de espinas, son plantas muy poco amigables, digamos. Y en cambio, empezó a crecer unos pastos tiernos en todas estas zonas quemadas. ¿Qué es lo que hoy en día quedan? Porque ya las manchas quemadas han desaparecido. Tenemos fotos de las manchas quemadas, mal sacadas porque las tuvimos que sacar en forma horizontal, ojalá nos hubiéramos podido elevar para sacarla, porque así se hubiera visto bien el círculo, aunque en alguna de ellas también se nota un poco el círculo. Esto no lo sabía, así que es un... Pensé que era lo más interesante. No. En esa zona del fuerte, yo no, pero mucha gente que vive por esa zona habla de apariciones tipo ovni. Es más, la familia indígena que es propietaria del establecimiento en donde se encuentra el fuerte, hace muy poco tiempo, le digo ahora 3 años por ejemplo, un día de noche, estaban en su, digamos, habitación, rancho, alojamiento de adobe que tienen, y de repente se ilumina todo. Ahora, lo curioso que me cuentan es que se ilumina todo afuera y adentro de la habitación, cosa que les provoca miedo. Y no salen a mirar, sino que se tiran al suelo y algunos se tiran debajo de las camas. Pero se iluminó todo. Y estuvo iluminado un rato y después apagó. Este mismo es curioso. Uno dice, claro, qué lástima, no salieron a mirar. Claro, porque es gente humilde, gente de otro nivel cultural, quizá. Bueno, dos miembros de nuestro grupo de la Fundación Delfos estaban pasando una noche entera en una carpa en la superficie superior a los 150 metros del fuerte, les pasó exactamente lo mismo. Se les alumbró todo y se les alumbró dentro de la carpa, y tampoco salieron a mirar. O sea, créanme que es fácil estar sentado en un escritorio, en una oficina, y hablar de estas cosas y decir, pero yo hubiera hecho esto, el otro, porque cuando uno le toca en el terreno, realmente el miedo se siente. La zona ahí del fuerte, ¿no? Porque es apasionante, la zona del fuerte. ¿Se han escuchado sonidos de tipo subterráneo en esa zona? ¿Alguna vez han tenido una experiencia vivida? No, a la zona del fuerte no le diría que hay sonidos subterráneos. No, nosotros no hemos sentido nada especial. Lo que sí, pero esto tómelo con pinzas, ¿no es cierto? Lo que sí
varios miembros de nuestro grupo, lo que se han divisado sobre el fuerte son elementales. ¿Usted sabe lo que son los elementales? Hay cuatro tipos de elementales. Podemos leer el libro de Paracelso, que es una persona bastante, bastante seria, que tiene todo un libro sobre los elementales. Están los silfos, las ninfas, los gnomos y las salamandras. Y le puedo asegurar que por lo menos de tres de ellos, yo diría de los cuatro, prácticamente hemos tenido experiencia. Pero es un tema muy delicado y que se presta mucho para no tomarlo en serio. Por eso hay, tratamos de no tocarlo tanto, digamos. Pero ruidos subterráneos, así como los que nos imaginamos, no. Nosotros no los hemos sentido. Estos sonidos de tipo subterráneo se dan únicamente en esa área donde usted... En la meseta de Somuncurá, sí. La meseta de Somuncurá, sí. Es una región que está despoblada totalmente. Totalmente. En toda la meseta de Somuncurá hay tres poblaciones. Y le digo los nombres. Una de ellas es conocida nomás. El Caín es una, que debe tener unos 100 habitantes. Gangán es otra, que tendrá 200 y pico de habitantes, y Gastre es la otra, que debe tener 200 y pico. Gastre se hizo conocida porque querían poner el basurero nuclear ahí. Gracias a Dios, digamos, y al esfuerzo de los habitantes de la zona, no se puso, digamos. Son las tres únicas poblaciones que están sobre la meseta de Somuncurá, es decir, arriba de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y en esas poblaciones, con la gente que han podido hablar algo, ¿hay leyendas que vengan desde hace mucho tiempo referidas a hechos determinados que puedan resultar fantásticos hoy en día, pero que de alguna manera llamen la atención? Hay un problema en esto. El problema es un problema histórico-antropológico, digamos. Los habitantes primitivos de toda la Patagonia eran los tehuelches. Y los tehuelches debían saber mucho esto. Casi todas las pinturas rupestres, litografías, etcétera, que nosotros encontramos son hechas por los tehuelches. Pero los tehuelches, usted sabe que fueron exterminados por los araucanos. Los araucanos en el siglo XIX, fíjese, desde hace muy poco tiempo, cruzan desde Chile y realizan un verdadero genocidio con los tehuelches. Entonces, hoy en día se ha perdido la cultura tehuelche. Tan es así que existen libros de toponimia, o sea, de diccionarios del araucano, que hoy en día le llaman mapuche, pero no existen del tehuelche. Y sería mucho más interesante porque, por ejemplo, este atlas que yo le mencionaba de Víctor Antonio Martín de Musí, está todo hecho en tehuelche. Los nombres de los lugares están en tehuelche. Por eso no coinciden con los mapas actuales que tienen los nombres araucanos. Hemos tenido nosotros, por ejemplo, la suerte en algunos casos para localizar algunos lugares especiales y muy importantes de encontrar a gente de mucha edad, ¿no es cierto?, que nos hizo la traducción del tehuelche, del araucano al tehuelche, del tehuelche araucano, lo cual nos permitió situar en los mapas modernos. Pero le digo que ya hoy en día no sé si estarán vivas todas estas personas, que quedan muy, pero muy, muy pocos. Es más, tehuelches quedan muy pocos. ¿Hay en el área, o supo usted, o tuvo información de que haya habido gente extraña en el lugar, con aparatos, haciendo algún tipo de mediciones? Sí, eso lo tengo desde hace muchísimos años, antes de que nos dedicáramos a esto casi, mire. Ya en el año, estoy pensando que era porque mis hijos en esa época pertenecían a la agrupación juvenil de montaña. Y ya en esa época, y mi hijo, por ejemplo, era 35, y en esa época tendría 25, 25, 15, hace más de 20 años, más o menos, que ya el ejército argentino y la gendarmería principalmente estaban preocupados porque había como patrullas, grupos de gentes con instrumentos bastante avanzados. Se lo voy a decir directamente porque hace poco lo dijo el general Bendini. Muchos de ellos eran de nacionalidad israelita y que estaban buscando algo. Si les preguntaban que no, que estaban haciendo un estudio del suelo, que esto, yo recuerdo en aquella oportunidad que hasta tenían instrumentos que nosotros nos tememos para medir gravitométricos, o sea, para medir la fuerza de gravedad. Esos instrumentos nosotros no contamos con ellos hoy en día. Y hoy en día le puedo decir que hay muchísima gente que está estudiando el área.
No mezclemos esto, digamos, esto ya existe ya hace 20 años que están estudiando mucho, porque hoy en día hay mucha exploración geológica también. Hay muchos franceses, hay muchos holandeses, hay muchos canadienses, y siempre presentes las patrullas israelitas, que parecen tener otro propósito, pero curioso. No confundamos esto con apariciones que en muchas zonas de la meseta le van a mencionar los pobladores. Hay gente que le va a hablar de que les arrean ganado. Fíjese, en una zona de la meseta, ahí me contaba un poblador, de que le habían arreado ganado, lanar, y lo habían sumergido en una laguna. ¿Cómo en una laguna? Sí, y desapareció en la laguna, pero también desapareció la persona que los arreaba. Otro me dijo que había visto caballeros plateados, me decía. Plateados. Y otro, hace relativamente poco, fue el año pasado, me decía, sí, por acá, por esta zona, se ven muchos jinetes, como decía él, más chapeados, ¿no? ¿Cómo decía? Algo así como chapeados. Yo después averigué qué me quería decir. Claro, él hacía una alusión a los jinetes domingueros que van llenos de adornos. Digamos, el jinete, el paisano dominguero que se llena, yo decía chapeado, no me acuerdo exactamente el adjetivo que utilizaba, pero de que se veían en esa zona. ¿En qué zona específica son todas estas historias? Perdón, nuevamente le voy a hacer la salvedad. En la meseta de Somuncura, le voy a decir. Sinceramente no quiero que se acerquen más. O sea, no es por ustedes, estos son un grupo serio de investigación. Esto puede tener difusión pública y yo le temo mucho al turismo. ¿Sucesos sí, extraños? Sí, las famosas mutilaciones de animales se han producido mucho en la zona, en esta zona que investigamos, cerca de San Antonio Este, sobre todo ha habido muchos casos. Claro, usted me dirá por qué en San Antonio Este. Bueno, porque San Antonio Este es muy civilizado y hay gente y se han fijado en eso. Es veterinario, se han ido y qué sé yo, pero en otras zonas también lo que pasa es que no se fijan. Aparte se confunde mucho, por ejemplo en la meseta, se confunde mucho un cordero mutilado con un cordero atacado por un puma, por un león, como le dicen ahí. Saben que el león de huella tiene un espolón degollador. O sea, y no lo denuncian tampoco. Por eso se conoce más en la costa, los lugares cerca de los lugares muy habitados. ¿Y qué otra cosa me preguntó usted? ¿Animales? Animales, desaparición de personas. Desaparición de personas se menciona mucho. Hay, por ejemplo, está el Bajo del Gualicho. Bajo del Gualicho es una zona muy extensa. Que queda dentro, si usted pone un triángulo San Antonio del Oeste, Balcheta y Fray Luis Beltrán, digamos, en el medio más o menos. Es una depresión muy grande de 90 metros debajo del nivel del mar. Y ahí va a encontrar historia. Bueno, todo el mundo le teme a esa zona. Es más, los pobladores, hay gente que es propietaria de terrenos en la zona y no quieren ir. Nuestro grupo fue en una ocasión y ha ido en otras después. Yo personalmente fui en una sola, digamos, estuve 3 días en la parte más profunda del Bajo del Gualicho. Pero por ejemplo, los que nos guiaron hasta dónde, cómo se hacía para llegar, que eran dueños, ellos no quisieron bajar. Era gente de etnia indígena, digamos, dijeron, no, hasta acá lo llevamos, queda para allá, vayan para aquel lado, qué sé yo, pero nosotros no entramos. El área esa negativa, por decirlo de una manera, ¿qué corresponde? ¿Es un área poblada, no poblada? Bueno, nosotros vimos, por ejemplo, la brújula no funciona. No es poblada, no, totalmente despoblada, no hay nadie. ¿Y del pueblo exactamente a qué distancia podríamos ubicar? No, bueno, no, y de Balcheta, por ejemplo, bajo el Gualicho tiene que estar unos, qué sé yo, 50 kilómetros, 40, 50 kilómetros, de las tres puntas más o menos. Pero ni la gente del lugar, nadie que conozca la zona le dice que vaya por ahí. Nadie. Es más, si usted mira el mapa del Automóvil Club va a ver que hay como una huella adentro y dice huella no relevada. O sea, ni siquiera han relevado esa huella. Porque no quiere entrar nadie, no quiere entrar. Nosotros entramos un poco para hacer la pata ancha, digamos, de decir estuvimos, y estuvimos 3 días. Estuvimos 3 días. ¿Pudieron notar ustedes algo que les haya llamado la atención? Nos llamó la atención. Uno es que la brújula no funcionaba, segundo que de noche no se veían las estrellas, no habiendo nubes. Que hay una especie de bruma permanente, ¿cierto? No, otras presencias así no notamos. Tenemos una foto muy simpática de un grupo nuestro que se adentró en el Bajo del Gualicho, hizo una fogata y hizo
cosa que no se debe hacer en forma de burla con una calabaza así grandota, como esas figuras que hacen en Halloween. Exacto. ¿No es cierto? Y le sacaron una foto. Usted sabe que en la foto aparece el zapallo este con la figura, la cara, qué sé yo, y en la fogata aparece un ser. En la fogata, en las llamas de la fogata aparece un ser que medio como parece que se estuviera burlando de el zapallo. Eso tenemos fotos, la clave. No me asombro, ¿eh? Porque son historias repetidas de otros lados, de otra manera. Gente que han desaparecido expediciones enteras, gente que cruzaba por el bajo del Golicho. Lo que pasa es que ahora no va nadie.